Ya van 12.000 hectáreas calcinadas y más de 9.000 vecinos han tenido que ser evacuados de sus casas que durante la noche hemos vivido un infierno un un terrible infierno con mucha intranquilidad eh, miedo realmente a lo que podía pasar porque las llamas corrían mucho sin embargo tras una nueva noche en llamas el incendio se ha debilitado el cambio de viento y la bajada de temperaturas ha favorecido las labores de extinción que hasta ayer parecían misión imposible el combustible era pasto esto significaba que el incendio podría de haber entrado ir mucho más rápido pero con menos fuerza si no tiene viento, y eso ha sido la suerte. Después de tres días sin posibilidad de control, gracias al trabajo de más de mil efectivos y al apoyo de 16 medios aéreos, el fuego ha perdido potencia y se ha evitado que afecte de lleno al Parque Natural de Tamabada, considerado el pulmón de la isla. El gobierno de Canarias confía en que entre hoy y mañana todos los evacuados puedan regresar a sus viviendas, aunque no pierden la cautela. "...bajar sobre 73 kilómetros, altamente complicado, es el incendio, lo decía el ministro hasta ahora. El más importante que ha tenido este año nuestro país. Gran Canaria busca sofocar en las próximas horas el peor incendio en las islas desde julio de 2007.